Son poco más de las 6:30 de la tarde en el predio de la Fundación Gastón y ya no hay más claridad. Aquí vienen cientos y cientos de chicos y jóvenes a desarrollar actividades culturales y deportivas. Las autoridades piden ayuda al Estado. La Fundación Gastón sigue trabajando como siempre lo ha hecho durante tantos años. Estamos en un proceso muy, muy difícil de sostenerlo. Son muchas actividades que son totalmente gratuitas. Buscamos un llamado a las autoridades que sepan, que conozcan en profundidad realmente lo que hacemos acá, porque esta es una tarea netamente inclusiva. ¿Podría mencionarme cuál es la mayor necesidad que tiene hoy? La necesidad que tenemos es que nos acompañen las autoridades, fundamentalmente de Lotería Chaqueña. Pero en esta oportunidad la gestión actual nos ha señalado que no pueden acompañarnos. Y justamente decirlo que lo que nos daban el año anterior eran 200.000 pesos, del cual se cortó en el mes de agosto, pero nosotros tenemos obligación y compromiso acá en el lugar, porque hay alquiler que pagar, hay mantenimiento de un predio tan grande, y realmente lo que necesitamos es que nos acompañen a hacer posible el sostenimiento de esta institución. Iluminación y aporte económico de Lotería Chaqueña para solventar gastos de alquiler es lo que pide la Fundación Gastón.